paisajes de la llanura colombiana son el marco ideal para esta romántica historia que se desarrolla en Puerto Bravo y revela el apasionado romance entre María Teresa Montilla y Santos Torrealba. Colombia es lo que hace posible... El inmejorable trabajo de la producción de RTI en Colombia es lo que hace posible el éxito de La Tormenta en varios países del mundo. Por eso el equipo de Cita con las Estrellas viajó a Bogotá para ofrecerles las trascámaras y las entrevistas exclusivas con quienes hacen posible que esta historia llegue a sus hogares. Esta superproducción... conocer cuál es la clave del éxito de La Tormenta y nos llevamos algunas sorpresas en Puerto Bravo. Estamos aburridos en esta producción. No, mira, aquí nos divertimos todos los días, ¿verdad? Aquí suceden cosas de mujer divertida siempre. Siempre nos estamos jugando bromas, lo que llaman los bloopers, los entrecámaras que uno se equivoca y lo agarran y lo estamos haciendo cada rato. Somos un equipo donde hay mucha camaradería, o sea, todo el tiempo estamos haciendo chistes, bromeando. ¿Tú me vino? Vengo. Aquí está. Siga a usted. Está la pinta porque la moto. Vamos. Señorita, lo escogimos. Pues está bien. La tormenta tiene mucho a su favor. Es divina, Natalia es divina y yo soy feliz, de verdad, nos ha tocado un momento muy bonito, somos una familia. Seguramente está cansada, ¿verdad, Natividad? Ah, perdón, no sabía que ustedes dos se conocían. El que ha vivido en estas tierras ha tenido que conocer cada piedra, cada pantano, cada animal, por más pequeño que sea, sobre todo los venenosos. ¡Nani! Más cambiado. La buena química entre los protagonistas es un elemento fundamental para el éxito de La Tormenta. Por lo menos así lo asegura Christian Meyer, quien no escatima en halagos cuando habla de nuestra Natalia Estrella. ¿Qué es esto? Fascinado, fascinado. Es una mujer maravillosa, ahora una actriz. Me parece una tremenda profesional, es una gran comediante además, porque yo creo que es más comediante que cualquier cosa. Entonces hay que cuidarla porque se le nota que disfruta mucho su comedia. Y yo la quiero mucho y nunca le ha pasado también, eso sí te voy a decir, como ahora que la estoy pasando con ella. ¿Por qué me miras así? ¿Te crees simplemente porque es hombre, verdad? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿En una limo? Mando traer al mundo. Bien, conversamos con Natalia Schreiner, la empezosa María Teresa Montilla. Está bruto. Yo no... Así es como le gusta. ¿Quieres ver? No, yo no sabía que había alguien aquí. Por esas manos tan toscas. Y en este recorrido social por Bogotá tenemos el lujo de entrevistar a una actriz venezolana que ha demostrado su versatilidad dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Ella es Natalia Estrella, que ahora se nos presenta con un nuevo reto: representar a María Teresa Montilla en esta superproducción La Tormenta. Bienvenida. Gracias, un placer. Súper contenta de que estés con nosotros. Igualmente, yo feliz otra vez de estar en la pantalla de RTV. Por las horas que me tienes para verte caminar, hay amor. Por ti la brisa se devuelve para... Vamos para mi casa, para La Tormenta. Hemos visto a lo largo de tu trayectoria con muchísimos retos, hemos visto tu evolución, ha representado una gorda, mi gorda bella, y ahora tienes un papel protagónico que es un poquito especial, porque no es una protagonista que sufre mucho, sino que también es dura, es exitosa. Háblanos un poco del papel. Pues eso fue lo que más me llamó la atención de María Teresa, porque es una mujer actual. O sea, hoy en día yo creo que las mujeres somos muchísimo más arrojadas, somos muchísimo más fuertes, tenemos voluntad y perseguimos una meta, ¿no? No somos ya tanto la mujer sumisa, estaba pues un poco bajo el yugo de su marido,
con su pareja, sino que ya tiene como más independiente, y así es María Teresa, ¿no? Una mujer echada para adelante, trabajadora, estudiada, y pues se enfrenta a los retos que la vida le propone y sale adelante, sale victoriosa.